iniciativa de la senadora nacional María Inés Pilati Vergara. Vamos a tener el placer de compartir con todos ustedes el concierto de la Orquesta Escuela Vientos de Cambio de la provincia del Chaco. Vientos de Cambio nace en el año 2008 como un recurso pedagógico para incentivar la concurrencia de los niños a la escuela, iniciada por el profesor Ricardo Walter Velázquez en la Escuela Rural de Educación Primaria número 155 de Colonia Rivadavia, situada a 12 kilómetros de la zona céntrica de Presidencia Roque Sáenz Peña, en la provincia del Chaco. Entre sus objetivos iniciales estaban los de mejorar la asistencia y afianzar el sentido de pertenencia, generando un espacio para la expresión artística. Este proyecto no solo mejoró la matrícula de la escuela hasta triplicarla, sino que, al visibilizar el trabajo de la orquesta, comenzó a abrir puertas para captar la atención de las autoridades sobre las verdaderas necesidades de aquella comunidad. En este sentido, la escuela recibió con beneplácito dos salas de jardín de infantes en el año 2010, la creación del nivel secundario, siendo el primer bachillerato con orientación en música creado en la provincia y generando la recategorización de la escuela por el aumento de su matrícula. Vientos de Cambio forma parte de la red de orquestas del Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles de Argentina, SOIJAR, siendo referente del mismo en el noreste de nuestro país. Esto permite la capacitación constante de docentes y alumnos musical y pedagógicamente para llevar adelante el proyecto y lograr crear nuevos núcleos. A lo largo de estos 14 años de vida, la orquesta participó en conciertos en el Congreso de la Nación en 2012 y 2013, donde recibe reconocimiento de la Cámara de Diputados de la Nación, en el Salón Blanco de la Casa Rosada en 2014, participó en Iguazú en concierto, representada por algunos de sus integrantes, también del homenaje a Gustavo Cerati en La Trastienda en 2013, participó en festivales de orquestas organizados por la Fundación SOIJAR, también en el Festival de la Canción Latinoamericana en Tucumán 2015-2017, junto nada menos que a Pedro Aznar y Nahuel Penici. Además, algunos integrantes participaron en las orquestas creadas por el sistema, la infantil Manuel Belgrano y la juvenil Juana Zurduy. En el año 2014 forma la red Chaco Sonando, junto a otros proyectos comunitarios en esta provincia, con el objetivo de nuclear agrupaciones artísticas infantiles y juveniles en pos de acompañar, incentivar y visibilizar el trabajo de todos. Queremos destacar también los reconocimientos que ha recibido a nivel nacional. La revista Chacra lo definió como mejor proyecto innovador rural del año 2011, el Congreso de la Nación Argentina por proyecto de inclusión pedagógico, llevado adelante por la diputada Elena Corregido el año 2013, reconocimiento de la Cámara de Diputados de la provincia del Chaco como proyecto integral artístico en el año 2013 y, siendo parte del SOIJAR, extensión como núcleo de inclusión social, premio CONEX, por la labor pedagógica comunitaria. Con forma jurídica de fundación desde el año 2017, la Orquesta Escuela tiene como objetivo generar espacios para el aprendizaje colectivo de la música, teniendo como meta que todas las escuelas de la región de influencia de la fundación cuenten con su propia orquesta, brindando la posibilidad a niños y jóvenes de formar parte de un proyecto de vida con la base clara de gestar una inteligencia colectiva a fin de que toda persona que pase por núcleos orquestales entienda que es posible un mundo mejor y que la mejor forma de crecer indudablemente es en comunidad. Nos gustaría agradecer especialmente la presencia en este encuentro de autoridades y miembros de ambas cámaras, del público en general y familiares que nos acompañan. Y antes de ir a la música, vamos a invitar a la senadora nacional María Inés Pilati Vergara que se acerque a decirnos unas palabras de bienvenida. Bueno, buenos días a todos y a todas. Voy a ser muy breve porque la verdad que lo importante de esta jornada es poder escuchar a esta hermosa orquesta juvenil de mi provincia. Veo que ya han recibido varios pergaminos desde 2007 hasta la fecha, que han sido reconocidos por la Cámara de Diputados, que han sido reconocidos en la Casa de Gobierno, pero bueno, faltaba el Senado. Y en el Senado es el lugar, en el Congreso, donde estamos representadas todas las provincias
y la verdad que como representante de la provincia del Chaco me siento profundamente honrada y orgullosa de poder tener a tantos niños, niñas, jóvenes, a los profes, al director de esta orquesta, aquí en el Salón Azul, un salón emblemático, hermoso de nuestro Palacio Legislativo. Y agradecer, profe, ese ímpetu, ese compromiso social, esa visión de inclusión, ese amor por el otro que evidenció en su inquietud cuando se le ocurrió iniciar esta orquesta infanto-juvenil y hacerla crecer con el tiempo, con los años, atrayendo a muchos niños, niñas y jóvenes, no solamente de Colonia Rivadavia, sino también de distintos lugares de Sáenz Peña, promoviendo y contagiando a otras escuelas de la misma provincia, porque es cierto, tanto la música como el deporte creo que son partes de nuestro arte y de nuestra cultura fundamentales para promover y ayudar a nuestros conciudadanos, aún en sus etapas jóvenes, a poder descubrir sus distintas habilidades, en este caso artísticas, potenciarlas y darles las herramientas, no solamente desde el Estado, sino desde la comunidad organizada, como lo vienen haciendo ustedes, para que puedan desarrollarse, para que puedan desarrollar sus habilidades, no solamente para poder contenerlos en las escuelas y asegurar que egresen de la misma, como lamentablemente no lo pueden hacer muchas y muchas por distintas razones, con lo cual es un trabajo que la verdad digno de ser reconocido por todo esto, fundamentalmente por la inclusión y por el amor que representa hacia los miembros de su comunidad. Así que chicos, chicas, muchísimas gracias por estar. Les doy una cordial bienvenida. Espero que la pasen lindo estos días en Buenos Aires, que se diviertan, que disfruten, porque de eso se trata el espíritu y el anhelo que tenemos, tanto el director Dito Velázquez como quien les habla y todos quienes los acompañamos. Y para terminar, no quiero olvidarme de agradecer a todos los trabajadores de este Senado de la Nación que hicieron posible esta puesta en escena, porque aunque a ustedes les parezca mentira, no es fácil poder coordinar un día de visita y de este despliegue como vamos a hacer ahora, porque aunque no lo crean, los senadores trabajamos y mucho, y en estos espacios es donde tenemos nuestras comisiones de trabajo. Acá al lado no sé cómo van a hacer ahora para seguir trabajando en el Salón Arturo Illia, que está reunida la Comisión de Presupuesto, pero bueno, tal vez con la música decidan abandonar la jornada laboral y se sumen a este hermoso momento que vamos a compartir. Así que en la persona de Laura Casanelo, ahí al lado de Dito Velázquez, quiero agradecer a todo el personal de ceremonial, al personal de eventos, al personal de Secretaría Parlamentaria, y bueno, al compañero comprovinciano Daniel San Cristóbal, que nos hizo de lazo, de nexo, para que hoy Dito Fernández y su hermosa orquesta sinfónica infanto-juvenil de la provincia del Chaco pueda estar deleitándonos acá en el Salón Azul del Senado de la Nación. Muchas gracias, los abrazo muy fuerte a todos y a todas. Gracias. Muchas gracias, senadora. Y ahora sí, con ustedes, la orquesta Escuela Vientos de Cambio de la provincia del Chaco, que va a ser dirigida no solamente por el maestro Ricardo Walter Velázquez, que es presidente de la Fundación Vientos de Cambio y director de la Escuela Rural número 155 de Colonia de Rivadavia, sino que también van a estar dirigiendo los maestros Gonzalo Cejas y Lucas Fogar. Señoras y señores, la orquesta Vientos de Cambio del Chaco. Thank you.
samba del profesor Javier Puertas. Él ha titulado Sublime. Thank you.
canción le vamos a dejar una galopa titulada Isla del Cerrito y la usamos como himno para el encuentro del Chaco Sonando que hacemos todos los años en la provincia del Chaco. Arreglos del maestro
carismáticos, compositores que dio el literal, llamado Isaac Obispol. Él nos dejó un sinfín de obras, pero esta quizá es la más grabada, quizá la más tocada por sus bandoneonistas que seguidores. Él la tituló La Calandria.
parte, que nos acompaña nuestro querido amigo Tito Paz Rondán. Queremos con esta canción reivindicar aquel que se fue de la tierra de uno por cuestiones para mejorar en la vida, para estar. Para todos ellos, hicimos, la orquesta hizo una canción titulada Estero Lejano, espero que les guste. Última hora del concierto, muchísimas gracias. La verdad que estamos felices de poder estar acá. Muchas gracias por el espacio, por todo lo que hicieron para que la orquesta pueda participar en este lugar tan emblemático, tan importante para los argentinos. Y bueno, nos vamos a despedir con una obra de Carlos Cuachi que se llama Suite Argentina, está hecha para orquesta juvenil. Tiene fragmentos, obviamente, de toda nuestra música folclórica argentina. Muchas gracias.
Muchas gracias y gracias por estar. Muchas gracias. Thank you.
Orquesta Juvenil Vientos de Cambio. Y vaya si soplan esos vientos, ¿no? Vamos a invitar a la senadora Pilati Vergara y el señor Ricardo Duarte Velázquez que se ubiquen delante de la orquesta porque tenemos una pequeña sorpresa. El Senado de la Nación, por una iniciativa de la senadora María Inés Pilati Vergara, va a hacer entrega de diploma de honor a la Orquesta Sinfónica Infanto Juvenil Fundación Vientos de Cambio. Invitamos a todos los maestros también para integrarse a la foto. Y ahora vamos a invitar al maestro Ricardo Walter Velázquez a que nos brinde unas palabras desde acá, desde la tribuna. Bueno, yo no tengo más que palabras de agradecimiento. La vida me ha dado tantas cosas, entre estas ser maestro. Le agradezco tanto a mi mamá que cuando me frustré porque no podía seguir algo que quería, me fui a inscribir en el magisterio. Y fue de prepo nada más, porque no se preguntaba mucho, vio, como se pregunta ahora a los niños qué quieren hacer. Y entonces ella fue a inscribirme en el magisterio y le dije, yo no me gusta, no quiero hacer eso. Y me dije, ¿por qué no probás? A lo mejor te gusta. Y el primer año fue realmente hermoso, el segundo más lindo y el tercero mejor todavía. Y ya a los 19 años yo estaba trabajando en una escuela. Bueno, empezamos a los 5 años antes, quizás en la escuela en mis tiempos. No soy tan viejo, pero bueno, se empezaba en ese tiempo. Y realmente fue la decisión más importante de mi vida, porque decisión después porque empecé a querer lo que hacía y a amar lo que hacía. Y no me jubilé, pero sigo trabajando en educación, estoy siempre a disposición de nuestro Estado, porque el Estado somos todos, tenemos que apoderarnos de esa idea de que el Estado somos todos, absolutamente todos, y que podemos, en el lugar donde estamos, podemos contribuir con nuestro trabajo. Mi humilde contribución es enseñar a los chicos y trabajar, y toda mi vida voy a hacerlo, hasta el último día. Hay una palabra de Sabater que dice, que habla de la neotenia, es eso de aprender hasta el último día, hasta el lecho de muerte, seguir aprendiendo y seguir aprendiendo. Y eso creo que me falta tanto aprender, me van a faltar unas cuantas vidas para aprender. Necesito aprender mucho más para poder dar un poco a los otros. Así que yo agradezco tanto a la senadora por esta iniciativa de abrir su espacio. Cambiamos como 10 veces. Yo ya tenía organizado y el colectivo allá de Coqui me decía no se puede hacer esto, no se puede hacer esto. Y nos cortó un poquito el espacio de viaje y tuvimos que acortar. Agradezco al gobernador también por darnos el colectivo. Y bueno, no queremos sufrir tanto con el tema del colectivo, queremos que nos digan de una si hay o no hay, pero se dio. Y todos pusimos un poquito para este sueño. Los niños han trabajado muchísimo, los chicos han trabajado mucho, los profes han trabajado mucho. Aquí tenemos, se quedaron los más chiquititos, que estamos hablando de edad de 5 en adelante, pero con muchas ganas
de venir también. No, solamente agradecerles muchísimo a todos, a mis amigos que vinieron, que son de Buenos Aires, acá, a todo el equipo que era de Sumarte y que hoy no es, sigue sumando cosas para nosotros. Mi corazón está orgulloso de ustedes porque han hecho cosas hermosas con nosotros y encontramos en ustedes el respaldo aquí en Buenos Aires que necesitamos. Yo solamente los amo, los quiero. La vida me dio todo. Me puedo morir hoy, no quiero morirme, pero me dio todo. Y entre esas cosas, el enseñar. Así que yo les pido a todos, los que tienen influencia, los que tienen energías para hacer cosas, que podamos unir criterios porque tenemos una juventud maravillosa, preciosa, que necesita que nosotros estemos a disposición. Los errores son de los adultos. Si cruzo un semáforo en rojo, es un problema de adultos. Si hay cosas que hacen los chicos y los adolescentes, es un problema de los adultos. Entonces los adultos tenemos que ponernos a trabajar para que los niños y los adolescentes empiecen a encontrar felicidad, que de eso se trata la vida. Hoy fuimos felices, somos felices en este espacio. Así que muchísimas gracias a todos los que hicieron posible que estemos aquí hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Maestro Velázquez. Gracias a la orquesta Vientos de Cambio. Y solo nos queda agradecerles por haberse acercado hasta acá y los invitamos a compartir un refrigerio con nosotros. Muchas gracias y buenas tardes.